Va, a la de tres, dos, uno. ¡Suelta, suelta! Muy buenas, gente, yo soy Javi, aquí estamos en un nuevo vídeo. Estamos aquí con Juan, con Hugo, con Sad, con Jesús y con Xavi. Y con mi muñeca rota. Y bueno, el vídeo de hoy va a estar muy guapo. Vamos a intentar pegar a Juan al techo, a este techo de aquí, con cinta americana. Tenemos cuatro rollos de cinta americana. Vamos a ver si somos capaces de poder pegar a una persona al techo. Aquí en España y en Estados Unidos y demás hay algunos vídeos de pegando a una persona a la pared con cinta americana, pero pegando a alguien al techo no lo he visto nunca, así que puede estar bastante curioso y vamos a ver si es posible hacerlo. Dejad un like si queréis más vídeos de este estilo, a ver si superamos los 500 likes en este vídeo y suscribiros si no estáis suscritos al canal, porque me he fijado que mucha gente que ve mis vídeos no está suscrita, así que suscribiros para no perder ningún vídeo y ver más vídeos de este estilo y mortales y demás que hacemos. Y eso, like y suscribiros. Vamos a ver si conseguimos pegar a Juan. Vale, vamos a hacer una prueba a ver si podemos pegarle aquí. Lo malo es que si se cae, en caso de que se caiga, sería un poco turbio para él. También hay por ahí otros pilares donde poder atarlo, porque no lo hemos dicho, pero vamos a pegarle aquí porque al techo no acabamos de llegar bien. Así que pondremos a Juan aquí y empezaremos a poner todo esto de cinta americana, que tenemos cuatro rollos, y no sabemos si pegarle por alguno de esos pilares o aquí, así que vamos a hacer alguna prueba a ver qué tal. Vale, primero de todo vamos a ver cómo levantaríamos a Juan. Hostia, qué te urbio tú. La cosa sería aguantarlo así. Estás muy pillo. Tú, yo seriamente traería un colchón, La otra cosa sería que se cayera. A ver, Hugo, ¿traemos un colchón? Seriamente. Vale, pues vamos a coger colchones abandonados que hay ahí, por si acaso Juan se cae. Estos son los colchones que queremos poner bajo de Juan, por si se cae. ¿Te haces un backflip? ¿Quieres que me haga un backflip? Sí, quiero que te lo hagas. ¡Alguien ha mordido! ¡Hostia! ¿Alguien le ha pegado un bocado de verdad? ¿He sido yo por la noche? Estos colchones nos los dejaron a nosotros de una fábrica de ahí para practicar saltos mortales. Y ayer este colchón estaba entero. ¡Qué miedo! ¡Está mordido! ¿Va a un backflip de verdad? ¡Hazlo! No, tío. Los primeros no salen bien, tío. Estás frío. Hay que calentar. Aquí ayudando a un minusválido. Ya está. Bueno, pues al final va a ser aquí, que el suelo es plano, no como ahí que había bordillo y de todo. Y a ver si en este pilar de aquí podemos apegar a Juan. Así es como queda. Juan estaría subido ahí, así que si cae tendría los colchones. Y bueno, vamos a hacer un segundo intento a ver si podemos subir a Juan. Vale, se nos acaba de ocurrir una idea que creo que es de sabios. Y es, en vez de pegar a Juan, pegar a Hugo. Aquí está el sabio. Y aquí Hugo pesa menos y está sano físicamente, no como Juan. Es más seguro y fácil pegarle a él. A mí no me pesa el cuerpo, me pesa esto. ¡Hostia! ¡Está loco! ¿What? Jesús, tú a la derecha. Esto es bastante turbio. Ahí. Esto va a ser muy turbio. Se le va a pegar el pelo a Javi. Yo creo que esperamos a que se haga gente. Sí, sí, sí. Bajada, Hugo, bajada, Hugo. Nos ha fallado aquí, tío. ¡Hostia, pues sí que está! Pero sí que está aguanta. Vale, aguantar aguanta. Es que tenemos un problema y es que parece que no, pero aguantar así un buen rato cuesta. Nos esperamos hasta tarde para hacer más gente y asegurar. Y si aguanto y pego. No, pero pensad que con una ya he hecho fuerza. Pegamos una y otra ahí, bien dividida. Y ya se queda pegado y ya lo pegamos. Y ya lo demás sería hacer menos fuerza. Yo confiaría, Vale, vamos a hacerlo ahora. Hemos tenido una idea. Tres personas aguantarán a Hugo. Juan se pondrá a la otra parte. Yo a esta. Juan a pegar la cinta al techo, me la pasará. Yo la pegaré a esta parte. E iremos pasándonos la cinta para pegar a Hugo. Voy a dejar el móvil en el suelo grabando con el trípode y vamos a ver si esto sale bien, porque parece que no, pero hay que hacer mucha fuerza porque es mucho tiempo aguantando. Así que bueno, vamos a ello y a ver si sale bien. Vale, se nos acaba ya un rollo. Toma. Así es como va de momento Hugo. ¿Tú te notas que te aguanta la cinta, más o menos? Sí, aquí hace falta una, medio. La verdad es que esta cinta americana es buena, buena. Está bastante tensa, pero de momento tiene buena pinta. Le seguimos recubriendo a fondo y vamos a ver qué tal. Así que bueno, vamos a poner otra cámara rápida. Vale, ha sido mucho más rápido de lo que pensábamos. Hugo ya está casi entero recubierto y creemos que ya puede aguantar. Un par de cintas más, ya ver si aguanta Hugo pegado al techo. Yo ya me noto súper reforzado. Mira, aún queda la otra, ¿no? Sí. Última tira de cinta. Esta sí que es la última, ¿eh? Va, a la de tres, dos, uno. ¡Dios! Vale, ¿vende qué? ¡Mira qué guapo! Quedado. Bueno, Hugo, nos vamos. ¡No! ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡Adiós! Ya nos vemos mañana. Hugo, venimos por la tarde. Hugo, adiós. Hugo, adiós. Hugo, le digo a la mamá que te haga la cena. Al acabar Pascuas venimos. ¡Fuera coña! ¡Mira! ¡No!
Míralo. Lo que debe de cagar estar ahí, eh. Ya está, ya está. Vale, pues ya hemos visto que es posible pegar a una persona al techo con cinta americana. Ahora llega el momento que igual es más difícil. Vamos a bajarle. No sé cómo lo haremos sin que se haga daño, pero bueno, igual estiramos todas las tiras de cinta y a ver qué sale. Vamos a ver cómo lo hacemos. A tirones. Al pod. Me noto inseguro. Se cae, ¿eh? A tirones. Me noto inseguro, dice. Van primero los pies, tranquilo. Espera, se quedan los pies colgando. Se quedará el pecho colgando. Déjalo. Para. Que los pies están soltados. ¡Oh! Está... A ver, suéltale, ¿sabes? Que no suéltale, suelta, Hugo, por suéltale. ¿Qué es eso? ¡Hostia! ¡Está colgando del pecho! La paró con el pechito. Tú, pues mira, daño en la mira, cabeza, ¿eh? Que está colgando. Estará daño en la cabeza, ¿eh? Hugo, que se va a sonar en la cabeza. ¡Oh! ¡Oh! Ya está. Depilación extrema. Mira, hostia, mira de aquí. Ahí sí que se nota. Mira de aquí. Ahí también. Está pelado. Madre. Y eso sí que... Te llegamos a hacer eso con pantalón. Sí, está súper rojo, mira. Sí, tiene, el dedo. Tiene rayas aleatorias. Hemos hecho un vídeo y hemos pegado agua al techo. ¿Para qué? A ver si se cae y se mata. Yo te juego, Juan, ¿dónde estáis? Mamá, Coco ya está abajo. Lo hemos soltado ya. Ay. ¿Eh? Toma el corazón, te voy a matar. Va, va, ahora iremos para casa. Es que no hablo, ¿eh? Imagínate que se despega y cae y se pega contra el suelo y se mata. Y se pega contra el suelo. ¡Había conchones! Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado un montón. Nos ha encantado hacerlo, la verdad, ha sido muy divertido y ha sido mucho mejor de lo que esperábamos. Bueno, él acabó depilado, pasó un poquito de miedo, pero en general ha estado muy, muy guapo. Ya sabéis, a ver si superamos los 500 likes para más vídeos de este estilo. Suscribiros si no lo estáis y compartir el vídeo con amigos. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!